Creatina, tal vez uno de los suplementos con más incógnitas, con más preguntas, pero al mismo tiempo más estudiado desde el punto de vista científico y que en la práctica trae muchísimos beneficios. Si quieres conocer todos estos beneficios, acompáñame en este video. Hola amigos, soy Andrés Zapata, nutricionista dietista, y hoy vamos con un video sobre nutrición deportiva, específicamente sobre suplementación, que yo sé que te va a encantar porque este es tal vez uno de los suplementos más estudiados desde el punto de vista científico, pero que en la práctica también muchos utilizamos en nuestro día a día. Antes de comenzar, quiero pedirte un favor muy especial, y es que por favor te suscribas a mi canal, que por favor actives la campana de notificaciones y que por favor después de ver este video, si te gusta mi contenido, no olvides dejarme tu like en el video. Bien, antes de comenzar quiero contarles algo. Cuando yo a los 13 o 14 años que estaba en el colegio decidí que quería ser nutricionista por todo lo que estaba viendo, que quería modificar en mi composición corporal, toda esa inquietud que tenía el tema de la nutrición para mí, tal vez fue el primer suplemento que escuché antes que la proteína, y era que existía algo llamado creatina que ayudaba a incrementar la masa muscular. Entonces indagué mucho, visité nutricionistas, y hoy te quiero contar todo un bagaje y toda una experiencia que tengo no solamente como profesional, sino también con su uso. La creatina fue descubierta en 1830 por el científico francés Michael Eugène Chevreau, y específicamente lo que hizo el doctor Chevreau fue estudiar en caballos y en zorros, específicamente salvajes, haciendo biopsias musculares, es decir, extrayendo pedazos de tejido, para entender por qué los animales salvajes eran más veloces que los animales domesticados. Luego, en 1992, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, los ingleses estaban utilizando mucho la suplementación con creatina, y esto causó mucha euforia y también muchas inquietudes en los participantes de los otros países. Y es por esto que luego, en el año de 1996, específicamente Juegos Olímpicos de Atlanta, fueron bautizados como los Creatine Games, porque ya después de 4 años de ver cómo los ingleses habían obtenido muy buenos resultados en Barcelona 1992, entonces en Atlanta en 1996 la mayor parte de deportistas de nivel olímpico estaba utilizando la suplementación con creatina. Quiero contarte que también en el año 2018 tuve tal vez una de las experiencias más fantásticas de mi vida profesional como nutricionista, y fue conocer al doctor Roger Harris. Roger Harris es la persona que sintetizó la creatina en un laboratorio. Si bien el doctor Chevreau, el francés que ya les mencioné, fue la persona que logró aislar la creatina del músculo de los animales, fue el doctor Roger Harris quien pudo sintetizar por primera vez la creatina en un laboratorio, y que de hecho él y su compañía son los dueños de la patente más grande que existe de creatina en el mundo. En ese encuentro entonces personal, frente, cara a cara con el doctor Roger Harris, pude solucionar muchísimas inquietudes que tenía acerca de la suplementación con creatina, y por eso quiero compartirlas contigo en este video. La creatina realmente no es un aminoácido. La creatina es un compuesto que se sintetiza a partir de otros aminoácidos como son la glicina, la metionina y la arginina. Esa síntesis se realiza principalmente a nivel del hígado y a nivel de los riñones. Y esta creatina se deposita normalmente entre un 95 a 98% dentro de nuestras células musculares, es decir, en nuestro músculo esquelético, y cerca de un 2 a un 5% está presente en nuestro cerebro, en nuestro corazón y, en el caso de los hombres, en los testículos. Como puedes observar en esta tabla,
La creatina está presente principalmente en productos de origen animal. Específicamente vamos a encontrar que hay creatina en el salmón, en la carne de res, en la carne de cerdo, en el arenque, en el bacalao y en diferentes cortes en general de productos de origen animal. ¿Cómo funciona entonces la suplementación con creatina? Cuando nosotros tomamos creatina, la creatina entra en la célula muscular a través de su receptor, y cuando la creatina se une a su receptor y es absorbida, desencadena un montón de mecanismos a nivel interno en la célula muscular. Uno de ellos es aumentar el contenido de agua intracelular. Muchas personas, y aquí va uno de los mitos comunes acerca de la suplementación con creatina, dicen que uno no debería de tomar creatina porque la creatina aumenta la retención de líquidos. Y ojo con esto, hay una retención de líquidos por excesivo consumo de sodio, que digamos ya cuando hay personas que tienen edema o que tienen algunas patologías, pues eso es a lo que la gente llama una retención de líquidos y que realmente implicaría que un paciente esté hospitalizado. Pero cuando hablamos de creatina y hablamos específicamente de retención hídrica a nivel intracelular, esto es algo bueno y óptimo para la célula muscular, puesto que el aumento de esa agua dentro de la célula muscular ocasiona la inhibición de una molécula, específicamente una proteína llamada la miostatina. La miostatina, como su nombre lo dice, es una proteína que inhibe el crecimiento muscular. Entonces, cuando suplementamos creatina, lo que estamos haciendo al inhibir la miostatina es inhibir lo que detiene el crecimiento muscular y por ende potenciamos el crecimiento muscular. Otra de las cosas espectaculares que hace la creatina es aumentar los niveles de GLUT4. Si has visto mis videos anteriores sobre nutrición en ciclismo, por ejemplo, comprenderás que GLUT4 es simplemente un transportador para que se interiorice la glucosa adentro de la célula muscular. ¿Esto qué ventaja supone? Esto supone aumentar la captación y los niveles de depósito del glucógeno dentro de la fibra muscular. Resulta que el músculo no está hecho meramente de proteínas, sino que también hay glucógeno y hay agua. Entonces, si tú estás buscando aumentar tu masa muscular al aumentar la síntesis de proteínas, es decir, la nueva formación de nuevas cantidades de tejido dentro de la fibra muscular, al mismo tiempo aumenta la cantidad de agua y al mismo tiempo aumenta el glucógeno o la capacidad para guardar carbohidratos dentro de la célula muscular, esto te va a favorecer muchísimo ver mejoras en general en toda tu masa muscular. Cuando hablamos de beneficios en general de la suplementación con creatina, hemos escuchado que es muy buena para los deportes de fuerza, de potencia. Es decir, si tú no eres un deportista, sino una persona físicamente activa, que le gusta ir al gimnasio, que le gusta hacer entrenamiento funcional, que le gusta hacer crossfit o que le gusta hacer cualquier modalidad de entrenamiento de pesas, específicamente con barras, con mancuernas, calistenia, con su propio peso corporal o cualquier modalidad de entrenamiento de fuerza, la creatina es un suplemento ideal para ti, porque no solamente te va a ayudar a mejorar tu composición corporal aumentando la masa muscular, sino que te va a mejorar la recuperación, te va a mejorar la ganancia de fuerza, te va a mejorar la potencia y todas las capacidades físicas que impliquen acciones o duraciones que duren más o menos entre 5 segundos hasta 30, 40 o 60 segundos en el momento en que estás ejecutando la sesión de entrenamiento. Otra de las preguntas comunes es si la suplementación con creatina beneficiaría también a personas que hacen ejercicio de larga duración, es decir, a corredores, a ciclistas o a maratonistas, y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque aunque estas personas no están buscando aumentar su masa muscular propiamente, la suplementación con creatina les puede disminuir el dolor muscular de inicio tardío, lo que comúnmente conocemos como DOMS o Delayed Onset Muscle Soreness, o dolor muscular de inicio tardío, y también va a mejorar la prevención de lesiones. Normalmente los runners, los ciclistas, los maratonistas tienen muy buen consumo de carbohidratos, pero no son tan buenos para consumir buenas cantidades de proteína. Y recordando que esta creatina es una sustancia que aumenta la síntesis de proteínas, puede prevenir aparición de lesiones por modalidades donde haya mucho impacto, como por ejemplo es el running. En general, si ya no eres físicamente activo, sino que
eres deportista y practicas baloncesto, practicas fútbol, practicas natación, también la suplementación con creatina puede tener muchos beneficios para ti, para mejorar, como se los decía, la recuperación y prevención de lesiones también. ¿Cómo se suplementa entonces la creatina? Aquí te quiero hacer una invitación especial para que siempre que decidas implementar el uso de un nuevo suplemento, primero consultes con nutricionista, idealmente nutricionista que tenga énfasis, especialidad, estudios de posgrado, o que por lo menos sea un apasionado o apasionada por la nutrición deportiva, para que tenga probablemente las herramientas para indicarte cómo utilizar bien este suplemento. Entonces voy a colocar un ejemplo muy particular, voy a hacerlo conmigo para que me entiendan. Yo peso 92 kilos y una forma de hacer la suplementación de creatina es lo que llamamos carga de creatina. Esa carga se hace dando 0.3 gramos de creatina por cada kilogramo de peso corporal al día. Ese cálculo daría específicamente 27.6 gramos de creatina para hacer lo que comúnmente conocemos como fase de carga, que es dar esa cantidad de creatina, 27.6 gramos, divididos idealmente en 4 tomas. Esas 4 tomas quedarían cada una más o menos, para mi caso específico, de 6.9 gramos a 7 gramos e idealmente deberían de repartirse a lo largo del día. Por ejemplo, para mi caso que entreno en la mañana, podría tomar una de estas dosis, 6.9 gramos de creatina antes del entrenamiento, otra dosis después del entrenamiento, otra con el almuerzo y otra con la comida. Es simplemente un ejemplo. Y eso sería la carga. ¿Quiénes específicamente deben de hacer carga de creatina? Deportistas que probablemente, o personas físicamente activas, que van a estar sometidos a un evento o a una competencia próximamente. Es decir, si yo decido hacer la carga hoy, es porque yo voy a competir o participar de un evento, por ejemplo, dentro de una semana. Porque esa carga, si la hacemos por 3 días, 5 días o 7 días seguidos, va a permitir que yo sature los niveles de creatina dentro de la fibra muscular de manera mucho más rápida. ¿Por qué digo que de manera mucho más rápida? Porque hay otro protocolo que es dar de 3 a 5 gramos específicamente sin hacer carga, y esa dosis es una dosis general que podemos utilizar para las personas que no deciden hacer carga. Entonces, ¿en qué va que se necesite o no hacer carga? ¿Para qué yo quiero utilizar la creatina? No desde el punto de vista de aumento de la masa muscular, sino de mejora del performance o del rendimiento deportivo. ¿A quién le puede servir hacer carga? A un futbolista que, por ejemplo, está entrenando y decide, por ejemplo, un lunes comenzar con esa suplementación y el sábado o domingo tiene un partido de fútbol importante, entonces toda esa semana puede hacer carga. Pero si tú simplemente eres físicamente activo y no quieres hacer carga porque no tienes un evento o competencia, con 3 a 5 gramos te bastará como dosis alternativa. Mucho se ha dicho acerca de cómo tomarla, si es mejor tomarla pre-entrenamiento, si es mejor tomarla post-entrenamiento, si es mejor tomarla intra o durante entrenamiento y con qué acompañarla. Particularmente yo era una de estas personas que pensaba que gracias a todos los estudios presentes que habían antes del 2020 era mejor tomarla post entrenamiento, bajo el argumento de que una coingesta de proteínas más creatina más carbohidratos, por ejemplo tener un arroz con una carne, con un pollo, con leguminosas, frijoles, garbanzo y lentejas, e incorporar creatina, por ejemplo con líquido, con agua, en una comida iba a ser suficiente, o en un shake, por ejemplo tomando proteína de suero o proteína de origen vegetal, como ustedes saben, siempre les recomiendo que sea más que todo de arveja o guisante, acompañada de carbohidratos, acompañado de avena, acompañada de fruta. Esto iba a mejorar la entrada de creatina y la acumulación de creatina en la fibra muscular, y hasta ahí todo muy bien. Pero grandes investigadores de la parte de creatina, ahora con nuevos papers o nuevos estudios científicos del año 2020-2021, han dejado demostrado que no es necesario tomarla post-entrenamiento, y que específicamente lo que funciona es la saturación de la célula muscular, aumentando los niveles de creatina a nivel intramuscular, o sea, dentro de la célula muscular. Con esto sabemos que lo importante es tomar la creatina, bien sea que te la tomes antes, durante o después, y que idealmente
realmente sea cercana en un horario al entrenamiento. Y hay personas que en mi consulta me preguntan: Andrés, pero es que se me olvidó tomármela en un horario cercano al entrenamiento. Al final, lo que estos estudios nos dicen, lo importante es que te la tomes. O sea, que no importa el momento, lo importante es utilizarla día tras día para aumentar los niveles de creatina intramuscular. También vamos a encontrar algo muy importante, y es quiénes son las personas que responden o no al uso de suplementación con creatina. Y aquí es donde encontramos lo que se llama responders o no responders, o como te decía, respondedores y no respondedores. Normalmente no van a mejorar, no van a haber buenos cambios con la suplementación de creatina personas que tengan consumos altísimos de proteína de origen animal, puesto que, como se los mostré al principio, ya la carne, el pollo, el pescado son fuentes de creatina. También algunas personas que son muy ectomorfas, o sea que tienen complexión ósea ligera, que tienen tendencia a no ganar masa muscular, que pueden tener polimorfismos o mutaciones genéticas, como por ejemplo el polimorfismo de ACTN3, que específicamente es un gen que codifica la producción de alfa-actinina, que es simplemente algunas mutaciones o, como se dice, polimorfismos genéticos, que hace que las personas no estén diseñadas para ganar mucha masa muscular, o simplemente personas que ya son muy entrenadas, que ya llevan mucho tiempo haciendo actividad física, haciendo ejercicio de fuerza, puede que no respondan a la suplementación con creatina. Normalmente van a ser buenos respondedores o buenas respondedoras las mujeres, puesto que normalmente ellas, al tener mayor componente graso y menor componente muscular, cuando empiezan a hacer entrenamiento de fuerza, empiezan a cambiar su entorno hormonal, la suplementación con creatina les puede ayudar muchísimo a mejorar la masa muscular. También pueden verse supremamente beneficiadas personas que específicamente vegetarianas, puesto que al no consumir productos de origen animal y hacer la suplementación con creatina, varios estudios han demostrado que aumentan muchísimo más, incluso en un 30% más, los niveles de creatina intramuscular, a diferencia de personas que consumen proteínas de origen animal. Y este tip va específicamente para los vegetarianos. Si no te gusta consumir suplemento de creatina para veganos o vegetarianos, debes de recordar que debes de aumentar las fuentes en tu alimentación de arginina, de glicina y de metionina. Para aumentar las fuentes de metionina en tu dieta, entonces incluye en tu alimentación semillas de calabaza, semillas de chía, avellanas y nuez de Brasil. Si quieres aumentar los niveles de glicina, debes de aumentar el consumo de acelgas, de espinaca, de rúgula y de espirulina. Si quieres aumentar los niveles de arginina, debes de mejorar entonces el consumo de coco, el consumo de sandía y el consumo de leguminosas, específicamente frijol, garbanzo o lentejas. Quiero también hacerte varios comentarios a manera de despejar dudas o inquietudes que normalmente se hacen con la suplementación de creatina. Y el primer comentario, que es una sugerencia para ti que ves este video, es el siguiente: si tú estás haciendo dieta cetogénica, o sea, comiendo alto en grasas para entrar en cetosis, o haciendo ayuno intermitente, no va a funcionar también la suplementación de creatina en tu caso. ¿Por qué? La creatina activa una vía de señalización en el cuerpo llamada mTOR. Esta simplemente es una proteína que se activa ante el consumo de alimentos de origen animal, específicamente altos en leucina, también específicamente ante el consumo de carbohidratos. Los carbohidratos son necesarios para que, al producirse insulina, la insulina también señalice la activación de mTOR, o esta proteína que aumenta la síntesis proteica, y lógicamente el entrenamiento de fuerza. Cuando tú prolongas los periodos de ayuno por más de 16 a 18 horas, hay menor señalización o activación de mTOR, por más que comas proteína en la dieta. Y también, cuando restringes el uso de carbohidratos a menos de 50 gramos de carbohidrato por día, probablemente la señalización de mTOR se disminuya hasta en un 40 o 45%. Por eso, si estás haciendo dieta cetogénica o ayuno intermitente, probablemente no veas muchos beneficios con la suplementación de creatina. Y quiero aclarar que no estoy en contra de estas estrategias nutricionales, de hecho las practico en mí, de hecho las prescribo en mis pacientes, pero simplemente bajo esta premisa no serían entonces las condiciones ideales. Otra cosa muy importante es la creatina en la función renal. ¿Será que realmente daña los riñones? ¿Tiene efectos negativos como para causar, por ejemplo, una insuficiencia renal crónica o aguda?
En este estudio, esto es una revisión sistemática, específicamente una acumulación de muchos estudios donde se sacan conclusiones para decir si al final o no esa suplementación con creatina causa daño renal. En esta gráfica que estás viendo aquí se habla de algo que se llama el tamaño del efecto. Y el tamaño del efecto en ciencias de la salud, cuando hablamos de investigación, quiere decir si realmente la mayor parte de estudios y autores están de acuerdo con que la suplementación con creatina daña la función renal o no la daña. La gran conclusión de este estudio es que la suplementación con creatina es segura para la salud y no daña la función renal. Una pregunta también muy común es qué tipo o forma de creatina utilizar. Hay creatina etilester, hay creatina HCL, hay creatina quelada con zinc, con magnesio. Hay muchísimas formas de presentación de creatina: líquida, en cápsulas, en tabletas, en polvo. Lo que la evidencia ha demostrado hasta el momento es que la mejor forma, la más segura para el consumo humano, la más efectiva en su forma de administración y más práctica en su consumo y también de menor costo, es la suplementación de creatina monohidrato o monohidrato de creatina y en polvo. Es decir, que desecha las otras formas líquidas, en cápsulas, y también si tú sientes malestares gastrointestinales, algunos estudios han mostrado que probablemente para personas a las cuales la creatina les cae mal, mejor puede ser utilizar HCL. Pero si no te cae mal a nivel digestivo la forma monohidrato, entonces esa es la mejor opción para ti. Probablemente hasta este momento del video tú digas, bueno, pero yo no hago tanto ejercicio, yo no hago pesas, yo no hago ejercicio cardiovascular. ¿Eso en qué me va a beneficiar a mí, Andrés? Te quiero contar que también la suplementación con creatina ha mostrado muchos beneficios para la salud. Uno de esos beneficios es prevenir la aparición de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, también condiciones como la esclerosis lateral amiotrófica y la enfermedad de Huntington. Todas estas son patologías del sistema nervioso central donde puede haber acumulación de la proteína beta amiloide. Si no sabes qué es la proteína beta amiloide, te recomiendo que veas mi video sobre frutos secos donde explico el beneficio que tiene también el consumo de frutos secos para la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Y entonces, en estas condiciones, la suplementación con creatina puede ser muy buena para preservar tu salud cognitiva. También es ideal, como siempre se los digo, con prescripción ojalá de tu nutricionista, para los adultos mayores. Definimos adultos mayores como adultos mayores de 60 años, pero si tú tienes 40, 50 años también la puedes utilizar, porque la suplementación con creatina está asociada en conjunto, lógicamente, con un estilo de vida saludable, con práctica de actividad física, también con buen horario de sueño, buena higiene de sueño. Está asociada a prevenir la sarcopenia, que recordemos que es la pérdida de masa muscular que todos vamos a tener a medida que vayamos avanzando en la vida, y también la prevención de la dinapenia, que es la pérdida de la fuerza muscular, lógicamente asociado al entrenamiento de fuerza. También se ha demostrado que la suplementación con creatina puede ser muy útil en pacientes diabéticos, específicamente con diabetes mellitus tipo 2, puesto que al consumir creatina y mejorar los niveles de GLUT4, va a mejorar la captación de glucosa en la célula muscular, y esto puede mejorar el control glicémico en pacientes diabéticos. Uno de los mitos también comunes con la suplementación de creatina es que la creatina, como diríamos aquí, tumba el pelo o favorece la caída del cabello. Específicamente, no hay algún estudio que tenga demostrado esto, y por el contrario, varios estudios han demostrado que el aumento de la síntesis de proteínas no solamente es a nivel de proteínas musculares, sino de algunas proteínas como el procolágeno, el colágeno, la elastina y la queratina, que son proteínas asociadas a mejorar la calidad de la piel, la calidad del cabello y la calidad de las uñas. Entonces, por el contrario, podría aumentar toda la síntesis de proteínas, como se los digo, no solo a nivel muscular, sino de proteínas que también nos gusta tener en niveles adecuados cuando hablamos específicamente de estética. Por último, hay una inquietud muy grande, y es si los niños, si los adolescentes pueden utilizar creatina.
Específicamente en Estados Unidos está regulado que para personas mayores de 18 años se recomienda ya y está ampliamente estudiada la suplementación con creatina, pero lamentablemente para mi país, yo me encuentro en Colombia, no vamos a encontrar como una reglamentación que diga si ellos deben o no utilizarlo. Como profesional en la salud responsable, te quiero decir que si tú estás viendo este video y eres adolescente, o sea, menor a 18 años, deberías de buscar un consentimiento, una prescripción, idealmente por un nutricionista, y si eres un padre de familia que quiere saber si su hijo o no debe utilizarlo, entonces llévalo donde un profesional de la salud, específicamente un nutricionista, que le mande exámenes bioquímicos, que mire su función renal y que en conjunto puedan hacer seguimiento a estas analíticas internas, específicamente a la tasa de filtración glomerular, a la creatinina en 24 horas, que son parámetros para mirar la función renal, y se puede analizar cómo responde su adolescente, su hijo o su hija, a la suplementación con creatina. Bien, esto es todo por hoy. Este video tiene muchísima información. Espero que te haya gustado, que le hayas podido sacar el mayor jugo, el mayor disfrute, que tomes nota, que guardes este video, que lo compartas por favor con tus amigos, con tus familiares. No te imaginas el beneficio que le puedes estar entregando a otras personas que tienen tantas dudas, tantas inquietudes, que tienen tantos mitos en su cabeza acerca de la suplementación con esta maravillosa sustancia, la creatina. Bien, para finalizar quiero invitarte a que me dejes tus comentarios aquí en la parte de abajo. ¿Qué otro tema te gustaría ver de suplementación deportiva? ¿Qué otras dudas tienes acerca de la suplementación con creatina que no te haya dejado claro en este video? Nos vemos en una próxima oportunidad y un fuerte abrazo.